Hola Santo, vengo del futuro, sé que hoy es 12 de abril del 2010, y quiero entregarte estos lentes, te van a servir para que viajes a el futuro, y conozcas todos los lugares abandonados en Monterrey. ¿Cómo? O sea, ¿que tú vienes del futuro y con estos lentes voy a poder yo teletransportarme hacia el futuro para ver los lugares abandonados en Monterrey? Bueno, déjalos checo, me los voy a poner. El atentado de Monterrey del 2011 fue una masacre de un atentado terrorista ocurrida el 25 de agosto de este año, del 2011. El Casino Royal, ubicado en el sector de San Jerónimo, en la clase media de Monterrey, se produjo la muerte de 52 personas, entre ellas una mujer embarazada. El incidente es uno de los ataques más letales contra la sociedad de México, desde que el expresidente Felipe Calderón lanzó una pretendida ofensiva en contra de los cárteles de las drogas en el año 2006. Lugar donde se encuentra el Casino Royal, o lo que queda del Casino Royal, Avenida San Jerónimo, en Monterrey, Nuevo León. Fecha en el que ocurrió el atentado terrorista en este lugar, el cual fue incendiado, fue en el año 2011, el 25 de agosto. Desde entonces el lugar se encuentra completamente abandonado y no ha sido restaurado. La parte de abajo se usa como estacionamiento y ahorita está activo el estacionamiento de la parte de abajo, pero la parte de arriba, las instalaciones, quedaron completamente destruidas. Los propietarios del casino eran Raúl Rocha Cantú y Juan Alberto Rocha. El Casino Royal ya había tenido varios ataques o varios atentados terroristas por parte de los cárteles de la droga en Monterrey. El último fue en el 2011, el cual pues incendiaron el lugar y se destruyeron las instalaciones del casino. Ahora vamos a dar un pequeño recorrido por el lugar, aunque no podemos entrar, pero vamos a dar una vuelta para que la gente vea cómo quedó el Casino Royal en Monterrey. No se olvide de suscribirse a mi canal Exploración Urbana. En la parte de abajo del Casino Royal lo hicieron un estacionamiento, que ahorita en la actualidad sí está funcionando el estacionamiento. Pero la parte de arriba quedó inutilizada, ya no se usa porque pues quedó muy dañada por lo del incendio.
Esto también era parte del estacionamiento de lo que viene siendo el Casino Royal. Aquí está la puerta, pero esta puerta pues no tiene acceso para el lugar porque no se puede entrar, está completamente cerrado. Y aquí taparon el lugar. Acá al fondo se encuentran lo que vienen siendo las cruces de la gente que murió, en representación de la gente que murió. Y pues realmente no podemos entrar, porque si llegamos a entrar, pues tendríamos que romper o tumbar alguna de las maderas de allí. Pero esto es lo que quedó del Casino Royal. Vamos a regresar del futuro al presente de donde vinimos. Y le damos gracias a esta persona del futuro que nos trajo los lentes para podernos transportar, teletransportar a este lugar. 2019. Aunque nosotros venimos del pasado.